buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la tarde de este lunes. Lunes ya 25 de abril de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. El día de hoy le platicaremos de asuntos que tienen que ver con la violencia en contra de las mujeres. Este fin de semana, ayer domingo, se realizó una protesta en la capital chiapaneca. Le presentaremos además algunos números que indican las autoridades con relación al tema de la violencia en contra de las mujeres en los primeros 3 meses de este 2022 para el estado de Chiapas. En información mucho más agradable el día de hoy, también nuestro compañero Daniel García nos presentará información que hace referencia al ensarta de la Flor de Mayo, una actividad cultural y, por supuesto, arraigada en la cultura zoc, que le vamos a tener todos los detalles de esta información. Permítame entonces arrancar con esta imagen y, por supuesto, también con esto que se vivió este domingo por la tarde en una protesta más para frenar la violencia en contra de las mujeres. Mire, le comento esta información que es de mi compañero Pepe Ortega, y es que en respuesta a los constantes feminicidios que han ocurrido en el país, este fin de semana se llevó a cabo una manifestación de mujeres sobre la avenida central aquí en la capital chiapaneca. Esta manifestación pacífica centró su objetivo en exigir justicia ante los diferentes casos de feminicidios registrados en la República Mexicana. La marcha comenzó en las cercanías del Parque de la Juventud, el cual se ha denominado Parque de Nosotras. Alrededor de las 4:30, a esa hora comenzaron las actividades y concluyeron cerca de las 6 de la tarde en el Parque Central. A lo largo de esta manifestación, las mujeres exigieron atención de las autoridades, además de un alto al machismo. La marcha trascendió de manera pacífica. En algunos de los comercios de la avenida principal de Tuxtla Gutiérrez habían colocado pancartas con mensajes de apoyos a este movimiento, y también se colocaron algunas banderas de color morado. En unos cuantos negocios también se instalaron puntos de hidratación para las mujeres que requirieran de líquidos. Por otro lado, un grupo de mujeres realizó la colocación de carteles con mensajes alusivos a la exigencia de justicia y algunos puntos a favor de diferentes temas, como el asunto de la despenalización del aborto. Le digo, esto ocurrió en las últimas horas en la capital chiapaneca. Motivo, pues, la violencia que están viviendo diario las mujeres en la República Mexicana. Y bueno, hablando de estos asuntos, hay algunos datos que pudieran ser sorpresivos, pero que al final de cuentas son datos oficiales que señalan que, por lo menos en carpetas de investigación, hay un descenso en comparación con las mismas fechas, pero de 2021. Aunque se han presentado sucesos que han consternado al país por el asesinato de algunas mujeres, la plataforma Alerta de Género Chiapas.org.mx, que se alimenta de los datos de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección Estatal de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia, informó que entre enero y marzo de este año se han presentado 808 carpetas de investigación por delitos cometidos en contra de las mujeres, 573 menos que lo registrado el año pasado en las mismas fechas. De lo que se ha presentado en este primer trimestre del año, es la violencia familiar la que tiene la mayor incidencia, con 482 denuncias. De los 19 municipios que se reportaron con delitos, fueron 5 los que concentraron las cifras más altas de violencia en contra de las mujeres. En la primera posición se ubicó Tapachula, con 188 casos en los primeros 3 meses del año, seguido de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Villaflores y Tonalá, que reportaron una incidencia menor.
En relación a las edades y la ocupación de las mujeres agredidas, la plataforma informó que el grupo más vulnerable se ubicó de los 18 a los 29 años de edad y las amas de casa y estudiantes fueron los dos sectores de la población que más han sido agredidas en este año. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Cambiamos un poquito de información. Aquí en la capital chiapaneca, en la colonia Las Granjas, hay una situación por demás preocupante. Señalan los habitantes que desde hace 17 años tienen problemas con el asunto de la basura. ¿Cómo estás, Rodolfo? Te escucho. Buenas tardes. Adolfo, te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles que habitantes de la colonia Las Granjas denuncian un grave problema de acumulación de basura y contaminación desde hace 17 años, lo cual pone en riesgo a decenas de familias de esta zona de la capital chiapaneca. De acuerdo con los vecinos de la calle Tlaxcala, esquina con Avenida Durango, se trata de un particular que acumula todo tipo de desechos en un callejón que se localiza en este punto. Nosotros, dijo, recordamos que desde hace 17 años esta persona se dedica a esta actividad. El problema es que nos afecta a todos. Este lugar se ha vuelto un nido de ratas, cucarachas y todo tipo de fauna nociva, expresaron. Indicaron que, sin exagerar, son cerros de basura los que se juntan cada semana, y cuando los colonos han intentado hablar con los responsables, estos responden de manera agresiva. En este callejón donde se acumula la basura colindan varias viviendas que se ven severamente afectadas, pero también por lo menos tres cuadras a la redonda donde se sienten los olores desagradables. El problema es más grave de lo que parece. La basura abarca toda la calle de Terracería. A pesar de los daños a la salud que provoca, hasta el momento no existe respuesta de alguna autoridad competente. En este contexto también hicieron un llamado a las autoridades municipales y al ayuntamiento para que tome cartas en el asunto lo antes posible. Hasta aquí mi reporte. Regresamos contigo. Gracias, Rodolfo. En la capital chiapaneca dicen las autoridades que continúan estos operativos para garantizar la seguridad de la población. ¿Cómo está el asunto? Se lo platico con mucho gusto. Mire, durante el quinto fin de semana de intervención en la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha reportado saldo blanco. Estas acciones se están realizando en coordinación con personal de la Fiscalía Metropolitana, de la Policía Estatal, de la Secretaría de Movilidad y Transporte, de la Policía Fiscal del Ayuntamiento y un visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En esta última jornada se realizó un operativo de revisión a taxis con el objetivo de evitar el traslado de armas de fuego, armas blancas o algún tipo de artefacto que ponga en riesgo la integridad del usuario. Se realizaron barridos motorizados y pie tierra en las inmediaciones de la zona dorada, lo que permitió que no se registrara ningún hecho de tránsito, agresiones, riñas, robos o asaltos. De esta manera está informando la autoridad que se revisaron 377 vehículos. 7 fueron remitidos al corralón por una serie de irregularidades. 7 fueron infraccionados. 2 vehículos fueron despolarizados y 9 personas fueron identificadas por faltas administrativas como alteración del orden público, de acuerdo con lo que ha investigado la autoridad en este tipo de operativos. Y permítame ahora pasar a información agradable que tiene que ver con la cultura, con la identidad de muchos pueblos del estado de Chiapas y tiene que ver con la ensarta de la Flor de Mayo. ¿Cómo estás, Daniel? Te escucho. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio de Cuarto Poder. Pues como parte de las tradicionales festividades del patrono de Tuxtla, capitalinos y la comunidad zoque realizó la tradicional ensarta de Flor de Mayo para adornar la ofrenda de San Marcos. Tamales y pozol, una marimba al interior del Palacio Municipal y afuera tamboreros y pitos amenizaron a quienes en su mayoría eran mujeres y hombres de edad dedicados y entretenidos en la ensarta de Flor de Mayo y los joyonaques. En palabras del arzobispo de Fabio Martínez, desde la fundación de esta ciudad y la edificación de la catedral en 1560, los frailes dominicos eligieron a San Marcos como el protector de estas tierras, una fusión cultural. Pues por otra parte, las culturas zoques, una de las más antiguas de Mesoamérica, mantiene desde épocas precoloniales las ofrendas de Flor de Mayo y ramilletes con hojas de mango, bugambilias y cortezas de árboles, como pues una esperanza agrícola en busca de las buenas cosechas. Al grito de que viva Tuxtla y que viva San Marcos, termina la presentación del libro La ensarta de Flor de Mayo,
mayo. Los feligreses comienzan a apresurar el paso, pues tienen que llegar puntuales a dejar las ofrendas en catedral. Las manos van deprisa, las mujeres manipulan el hilo y unas agujas grandísimas, formando las guías con flores de mayo de colores blanco, rosa y amarillo. Los hombres se dedican principalmente a realizar los joyonaqués y trabajar unos palos de bambú que van adornados. Aún así, las pláticas, risas y alegrías no se detienen. Terminados los ensartes, peregrinan en procesión con rumbo a la catedral, donde Monseñor Fabio recibe a los creyentes arrojándoles agua bendita. Los tamboreros agilizan los sones al postrarse frente a la imagen de San Marcos, lo que da pie al ritual del adorno del altar. Cientos de feligreses esperan el acto litúrgico y que comienza con el grito del arzobispo: que viva Tuxtla y que viva San Marcos. Ese es el reporte, Adolfo. Buena tarde. Gracias, Daniel, por esta información. Cambiamos de tema, vamos al ámbito educativo y algunos trabajos que realizan las autoridades justo para revisar cómo está el tema de la alfabetización en el estado de Chiapas. Con la intención de llevar a cabo una serie de evaluaciones de los trabajos que se han realizado en este primer trimestre de 2022, el personal del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos encabezó una reunión del balance operativo que corresponde a la coordinación regional en la zona altos de nuestra entidad. Bajo este contexto es que se reunieron representantes de las coordinaciones de los municipios de Ocosingo, Chenaló, Palenque, Yajalón y San Cristóbal de las Casas para plantear las estrategias que permitan fortalecer la calidad educativa en aquellas comunidades rurales para bajar los índices de analfabetismo, que es aquella población mayor de 15 años que todavía no saben leer ni escribir. Los trabajadores señalaron la importancia de llevar a cabo estas actividades en este primer trimestre del año para reestructurar las políticas públicas que se consideren pertinentes. En este evento se analizaron también los resultados de las jornadas de acreditación y certificación realizadas en el periodo de enero a marzo y los avances que se han obtenido por el Movimiento Nacional de Alfabetización, además de las metas logradas en cada una de las coordinaciones. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. La Cruz Roja, poniendo el ejemplo como siempre, señalan que van a dar 1,400 servicios gratuitos a la población vulnerable. ¿Cómo estás, Pepe? Te escucho. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y igual al amable auditorio de TV Noticias de Cuarto Poder. Y bueno, pues para comentarte que la Cruz Roja Mexicana, en coordinación con el DIF Tuxtla, acudirán a las colonias con mayor población vulnerable para brindar 1,000 consultas médicas, 200 electrocardiogramas y 200 ultrasonidos como resultado de más de 200,000 pesos de donación realizados por una empresa de tiendas de conveniencia. En este sentido, autoridades de la Cruz Roja Mexicana dijeron que bueno, pues estas actividades que se van a brindar son de alta importancia, ya que una valoración de este tipo puede ayudar a salvar vidas. En cuanto a la opinión de la directora del DIF Tuxtla, Isabel Suart, comentó que bueno, pues el apoyo es de gran valía y precisará el apoyo a las colonias ubicadas en el norte oriente de la capital, es donde se encuentra la mayor cantidad de población vulnerable, además de que dijo que bueno, pues el ayuntamiento conoce las necesidades de que se han derivado tras la pandemia y por esto la colaboración con instituciones como la Cruz Roja Mexicana. En cuanto a las labores que se realizarán por parte de los técnicos en urgencias médicas y médicos de la Cruz Roja Mexicana, bueno, pues acudirán en unidades móviles, las cuales les permiten llegar a diferentes puntos de la ciudad y están equipadas con baños, mesa de exploración, mesa de consulta. La atención también se priorizará a mujeres embarazadas. Bueno, pues por el momento esta es la información. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pepe, por esta información. Me voy hasta Teopisca porque intervino el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional en una problemática por demás preocupante. Le comento lo siguiente. Mira, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de las comandancias de la séptima región militar y de la 31 zona militar han informado a la población que el ejército realizó actividades del plan DN3 en el municipio de Teopisca. ¿Por qué? Bueno, porque se ocurrió un incendio forestal aproximadamente de 90 hectáreas de bosque de pino que se presentaron el 22 y 23 de abril de este año en el poblado El Porvenir del municipio de Teopisca,
por lo que el personal militar en coordinación con Protección Civil Municipal y pobladores del área pues realizaron varias acciones para lograr sofocar este incendio. Es preciso mantenerse informado sobre el curso que sigan los incendios que se registren en diferentes localidades con el objetivo pues de encontrarse preparados ante cualquier contingencia que pudiera afectar al estado de Chiapas y solicitar el auxilio de manera oportuna, es lo que reporta el ejército mexicano. Y bueno, con esto voy inmediatamente con Darwin Mendoza y los temas que tienen que ver con la cultura. Más de 10 artistas prestaron sus obras para conformar la exposición Homenaje al Maestro Óscar Oliva, organizada por la Dirección de Patrimonio Cultural del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, CONECULTA. La inauguración de esta muestra, que se encuentra en la Casa de las Artes y las Culturas Corazón Borrás, se llevó a cabo el día jueves, luego de un conversatorio efectuado en el marco del 50 aniversario de la publicación del libro Estado de Sitio, con el cual el autor obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes en 1971. Los creadores que forman parte de esta exhibición son Sandra Díaz, Andrea Barca, Manuel Cunjamá, Carlos Martínez Suárez, Carla Gómez, Cindy Ramos, Ramiro Jiménez, Alejandro Tacías, Narciso López y Tania Mandujano. Además, Mr. Orchata, Blanca Ricci, Luis Enrique Moscoso, Nacho Chincoya, Griselda Mercado, Rebeca Segura y Mauricio Ballinas conforman la muestra. La exposición incluye pinturas, fotografía y cerámica, así como otras artes. Cada una de las piezas retoma fragmentos de poemas en la autoría de Óscar Oliva, los cuales han sido publicados en diversos poemarios y antologías. Y el escritor expresó su emoción por este homenaje del grupo de creadores. Agradezco a estos 18 artistas plásticos que han contribuido a este reconocimiento con sus magníficas obras, dijo cuando tomó el micrófono. Y luego escuchó atentamente a cada uno de los integrantes de la muestra. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Gracias, Darwin. Con eso nosotros concluimos esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, mi compañero Gustavo del Carmen en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que tenga buena tarde, buen provecho. Recuerde, mañana en punto de las 8 de la mañana.